limit. I'm trying to feel it. Every time I see it, well, I'm gonna break through it. Gotta just be it, be happy and do it. No one can stop it. If they want it, they can try it. Next gen transcend, more than a man. Bring a noise, make it count. Yeah, do it again. Never stop, never give up, and don't pretend. Tell a friend all the rules you're gonna bend. Trying to feel it. Every time I see it, well, I'm gonna break through it. Gotta just be it, be happy and do it. No one can stop it. If they want it, they can try it. If I end up somewhere bad, then I'ma move through it. When I break through it, you can all feel it. All the things I said, yeah, you can all see it. No matter who you are, I'ma try to free it. Beep, beep. Yeah, I'm trying to come through.
questions why. Can't a smile be right side up? Lie, I called all your demons, they won't fight up. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejito, así que señores, vamos a adentrarnos de lleno en este partido. Hoy en día hablar de Newell's te lleva a recorrer un nombre quizá los últimos 20, 30 años de historia de ese plantel. Marcelo Bielsa es nombre propio, nombre del estadio donde juega Newell's, por ejemplo. La figura de Marcelo es importantísimo. En Newell's yo creo que hasta el día de hoy todavía están pidiendo consejos, ayuda para comentarios y todo eso, que le hace mucho bien al club. Ahí está, comenzamos el partido. Newell's se mueve. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Robert Rojas. Nicolás de la Cruz. Le han prohibido pasar nomás. Cristian Ferreira. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Martínez. Juan Fergintiro. Quintero. Robert Rojas. Nicolás de la Cruz. Esta pelota la tiene River para generar daño. Mira el centro que mete al área. Bien ahí, magnífica atajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Ahora hay peligro, no lo alejan. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. Se ha lucido el arquero, evita el gol. Ya lo había demostrado anteriormente.
Ahí va a meter el córner. Muy pobre despeje. Se ha terminado la oportunidad. García. Y ahora que quiere meterse por la banda. Borja. Juanfer Quintero. Paulo Díaz. Martínez. Milton Casco. Enzo Pérez. Hay muchas chances de que esto termine bien. Ahí va avanzando por la línea de cal. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Pablo Pérez. Nicolás de la Cruz. Paulo Díaz. Robert Rojas. Acá avanza River y busca una. Se viene el tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Ahí se va la pelota y ahí se va el peligro. Nicolás de la Cruz. Juanfer Quintero. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. ¿Lo empezamos a gritar? No hay más peligro tras ese bloqueo. Pase elegante, con clase. Contundente intercepción. Lionel Bangioni. Siga adelante, que el camino es suyo, papá. Milton Casco. Martínez. Robert Rojas. Paulo Díaz. Borja. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo, lo fue.
Y es así como se frena el rival. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Puede andar bien este pase. Ha protegido bien a su equipo ahí. Sin problemas esa pelota. García. No hay obstáculos y avanza por la banda. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Borja. La deja de la pelota justita el rival. Robert Rojas. Borja. Juanfer Quintero. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Una entrada fantástica que termina en córner. Al córner al área. Al despeje, pero ahí sigue el peligro. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Juanfer Quintero. Matías Suárez. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Metió el centro. ¡Gol! ¡Ay, ya volea un recurso maravilloso en el momento justo! Señor director, por favor, me repite este centro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Julián Fernández. García. Cristian Ferreira. Y ahora que quiere meterse por la banda. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Se juntan en el Vanil levantando paredes. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase.
Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Pero ahí terminó todo. ¡Suárez! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Ahí pegadito la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. ¿Será el córner que provoque la igualada? Un gol por ahora en la diferencia en el partido, y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Mueve el córner en corto. La hace bien, ahí queda la bocha. Borja. Milton Casco. Enzo Pérez. Tocan bien, están construyendo una acción de peligro. ¡Brillante paradón! Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Martínez. Paulo Díaz. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Milton Casco. Y míralo cómo se va el arco rival. Atentos, hinchas millonarios. Se viene una gran oportunidad para que River amplíe su ventaja. Llueve el córner al centro. Cambian de posesión. Esta pelota la tiene River para generar daño. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Y esta contra que terminó en la nada. Y este balón que va al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Buen despeje después del tiro de esquina. Cristian Ferreira. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Y ahora es pelota de ellos. Esta puede ser buena. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pérez. El disparo. El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más. Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también
al jugador. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Martínez. Robert Rojas. Nicolás de la Cruz. Se viene acercando. Esto es lateral. Juanfer Quintero. Clarísima oportunidad. Maravilloso rescate. Julián Fernández. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Acá con este lo ganan. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ahí se termina la jugada. Robert Rojas. Quintero. La hace bien para interceptar. Se viene atacando, no está solo. Quintero, se viene. ¡Gol! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. El partido por ahora 2-1. Cristian Ferreira. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Va moviendo la pelota esperando un espacio. Mueven bien la pelota en la cancha. Quieren generar algún peligro. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. La juega ahí cerca. A continuación el lateral. Ha tapado bien esa. Borja. Robert Rojas. Martínez. El primer tiempo que termina nada más en minutos, una victoria del equipo local, aunque mínima. Tuvieron la pelota, atacaron con ideas que son buenas, van ganando 2-1, pero es un resultado muy cortito. Cuidado, el segundo tiempo puede cambiar todo drásticamente. Milton Casco. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Acá avanza River y busca una. Se va la pelota lejos, a mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta. Se les escapó la pelota. Pablo Pérez. Este pase que promete mucho.
salvador a manos del arquero. Levanta la pelota. Y ahí se viene el rechazo. Lionel Bangioni. Julián Fernández. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Matías Suárez se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Julián Fernández. Desde ahí no falla. Una tapada de ovación para este arquero. Robert Rojas. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ojito ahí, avisen que en 4 minutos se termina el partido. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ahí el disparo. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá anotar? Amplio espacio para avanzar por ahí. Pelota que va pasada. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el portero en ese córner. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Se animó al palo. ¡Gol! Y esto, señoras y señores, abre las puertas a un nuevo partido. Bueno, señores, ha sido una desgracia que te empataran el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero así es el fútbol. Final del primer acto en este estadio. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol.
Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Brillante cambio de juego. Garro. Martínez. Matías Suárez. Ya no tiene la pelota. Matías Suárez. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Ahora se han quedado con la pelota. Progresa por el centro ahora. Recupera muy bien en su propia área. García. Julián Fernández. Méndez. Ahí están, ahí nomás está. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Robert Rojas. Paulo Díaz. Milton Casco. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Quintero! ¡Gol arriba! Este equipo sabe lo que hace, busca siempre los puntos flacos del contrario para conseguir los goles. Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita del travesaño y los muchachos ya lo están festejando. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Garro. Puede llevarse ahora la pelota. Impidiendo que pase la bocha. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tsunami de oportunidades en el área. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. ¡Qué buen bloqueo! Enzo Pérez. Mueven bien la pelota en la cancha. Mira esa bombeta que me han dado. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Logra tapar bien el balón.
Julián Fernández. Buena pelota. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Se abre camino sin problemas. Esa fue buena. Enzo Pérez. Tremendo ese pase. Le faltó muchísimo para hacer daño. Clarísimo el fuera de juego. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Matías Suárez. Milton Casco. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Quintero. Esta puede ser buena. Qué lindo que juegan el fútbol. Champán. ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. La acción del delantero es maravillosa. La forma de defender de los que lo tenían que hacer fue espantoso, ¿no? Y por eso la pelota termina en gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Garro. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Juanfer Quintero. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Buena opción por arriba. Ahí llega el centro. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Y la gente lo huele. Cree que está muy cerca de marcar el equipo y por eso los apoya. Llegando el balón al área. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Milton Casco recibe compañía. Y fue buena, magistral la recuperación. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Milton Casco. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques. Maravilloso. Allá en la banda hay espacio para poder caminar. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado.
Enzo Pérez. Mete bien la pierna. Se le fue la pelota, así nomás. Juanfer Quintero. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Robert Rojas. Buen corte defensivo y ha recuperado. Tiene opción de pase. Aguanta bien esa presión, la cuida. Se animará. Y es así como Pérez. Atentos que continúa en juego la pelota. Se ha terminado la oportunidad. Logra recuperar muy bien el balón. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te... Meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Saque de banda para Newell's. Melano. Excelente bloqueo. Y esto será tiro de esquina, se va afuera. El córner que llega al área. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí va, buen pase. Pero el equipo rival detiene esta pelota. Enzo Pérez. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Martínez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Qué buen centro! Atento, muchachos, que ahí le va la bocha.
Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Fácil la pelota para el portero. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. ¡Qué buena acción! Enzo Pérez. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Ahí está, ahí está! Sin problema para controlar ese disparo. Ahí se lleva la pelota regalada. Méndez. Ahí se viene y la va a tener. Pero esto que no prospera. Matías Suárez. Matías Suárez. Se queda con la pelota. Cristian Ferreira. Franco Armani. Martínez. Esta pelota la tiene River para generar daño. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Lo cerca que ha estado de llevarse la pelotita a casa. Creo que después de esto se va a lamentar bastante, ¿eh? Porque no todos los partidos tienen la posibilidad de convertir 3 goles. Cambian de dueño. Cristian Ferreira decide cambiar de vereda, va por dentro. Fernández. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Si analizamos de vuelta el gol, bueno, no digamos que fue espectacular, pero por lo menos sirve para que los ánimos queden más tranquilos. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Enzo Pérez. Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar. Está para el espacio. Rechazo y sigue en juego. Esto se ha terminado acá, parece. Entusiasmadísimo va al arco rival. Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Queda muy poco tiempo para el cierre del partido. Pueden conseguir algo desde el córner. Al córner al área. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Se viene el tiro de esquina al área. Buen trabajo de presión, recupera la pelota.
Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Milton Casco. Enzo Pérez. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. ¡Lo liquida! ¡Y ahí está! ¡Gol del millonario! Lindo ha sido el gol y merecido, ¿eh? La banda puede festejar. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Se termina el partido y es momento de elogiar el trabajo que en cada una de sus líneas ha hecho este equipo, haciendo que la victoria de los locales sea incuestionable. Tuvieron la pelota, manejaron mejor los tiempos, las ideas para atacar clarísimas, han tenido un rendimiento general espectacular. ¿Qué más se puede pedir de esto? Lamentablemente esto es posición adelantada. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Nicolás de la Cruz. Enzo Pérez. Agustín Palavecino. Enzo Pérez. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? No hay manera que le quiten la pelota. Julián Fernández. El peligro hasta ahí llegó. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Paulo Díaz. Milton Casco. Enzo Pérez. Nicolás de la Cruz. Avanza bien con la pelota. Suárez. Posición adelantada. Beltrán ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Garro tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Córner que no va a ningún lado. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Cubre bien esa pelota. Pérez. Chambito el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero.
Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. No despeja bien, continúa el peligro. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Martínez. Nicolás de la Cruz. Enzo Pérez. Milton Casco. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Melano. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Esto va a ser fuera de juego. Paulo Díaz. Milton Casco. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Buena pelota y pueden llegar primero. ¡Pegale, pegale! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Este sí que tuvo tiempo para todo, hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito. Le dejaron todo el espacio libre, hizo lo que quiso, y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Martínez. Nicolás de la Cruz. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueve la pelota de un lado a otro. Es que están venciendo el balón. Ahora se han quedado con la pelota. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol me parece que es lo justo. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.